Hola, bienvenidos al video. Voy a tratar de explicar rápidamente lo que es el movimiento parabólico de la forma más sencilla posible. Se van a dar cuenta que no es complicado, o al menos no es tan complicado como parece. El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Es bidimensional. Si no existiera la gravedad, vamos a suponer que este es un objeto que se le imprime una velocidad v sub 0 a un ángulo respecto al horizontal, vamos a llamar teta. Si no existiera la gravedad, este objeto debería irse en línea recta en esa dirección. Pero debido a que existe la gravedad, la trayectoria de ese objeto se curva. Hace que la trayectoria sea básicamente una parábola y es de ahí de donde viene el nombre del movimiento parabólico. Algo más o menos como eso. Debemos tener en cuenta que este movimiento parabólico forma parte del análisis cinemático en los problemas, en el cual esta velocidad v sub 0, lo primero que tendrían que hacer es descomponerla. Vamos a ver, tenemos aquí el objeto, tiene velocidad v sub 0 y el ángulo que conocen es este ángulo de aquí. Tienen que descomponerlo en VOX y VOY. VO es velocidad inicial, esto vendría a ser VOX y esto de aquí vendría a ser VOY. Ese es el primer paso que deberían aplicar. Aplicando un poco lo que es funciones trigonométricas, si la componente que quieren calcular está al lado del ángulo, simplemente tienen que ponerla como VO coseno del ángulo. Si caso contrario, esta componente no está al lado del ángulo que conocen, entonces es la función seno del ángulo, sería VO seno del ángulo. Una vez que ya tienen descompuestas las velocidades, ya pueden analizar el movimiento como una combinación en el eje X y en el eje Y. ¿Qué características cumple el movimiento parabólico en el eje X? En el eje X la velocidad siempre va a ser constante. En cualquier punto que ustedes calculen la velocidad en X va a ser la misma. No tiene por qué cambiar. Se dice que en el eje X la velocidad es constante y por lo tanto en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Al ser velocidad constante y al ser por lo tanto un movimiento rectilíneo uniforme, solamente tenemos una ecuación para el eje X. La ecuación de posición, de acuerdo al movimiento rectilíneo uniforme, la van a poder calcular como VOX por el tiempo t. Recordemos, en movimiento rectilíneo uniforme, desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. En el eje X es la única ecuación que tengo. No puedo trabajar con más ecuaciones, simplemente es ese valor que podríamos determinar. X, B y T. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y, la trayectoria que vemos ahí está influenciada por la gravedad. Vamos a graficar el vector velocidad de y en cada uno de los puntos que tenemos ahí. Por ejemplo, aquí el vector velocidad inicial en y debería ir hacia arriba. Asimismo, en este punto debería ir hacia arriba, pero el vector va disminuyendo en longitud. Lo mismo ocurre acá, disminuye en longitud. Y cuando llega justamente a este punto, se dice que el cuerpo alcanza la altura máxima. La velocidad en y es igual a cero. Únicamente la velocidad en y. Velocidad en x siempre vamos a tener. Una vez que pasa la altura máxima, la velocidad en Y comienza a cambiar de dirección. Ahora es hacia abajo. Aquí sigue siendo hacia abajo, pero su longitud aumenta. Y lo mismo ocurre acá. Su longitud debe ser un poco mayor debido a que la velocidad y la aceleración estarían en la misma dirección. Recordemos que en el movimiento parabólico la aceleración es un vector que vendría directamente hacia abajo. Y de acuerdo a nuestro sistema de referencia, ¿no? Un sistema de referencia que podríamos poner aquí, en el cual decimos que todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia arriba también es positivo. Entonces, en este problema la aceleración vendría a ser la de la gravedad y vendría a tener un signo negativo. Podríamos poner menos g. Como la aceleración va hacia abajo, está en contra de mi sistema de referencia, le pongo menos g. ¿Qué ecuaciones utilizo para el eje Y? Para el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las ecuaciones que conozco son las mismas del MRV, pero cambiándole las subíndices, si se podría decir.
En el eje Y tendríamos que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y. Y ahí vendría aceleración por tiempo, pero la aceleración en este caso es la gravedad y el tiempo vendría a ser. Como la gravedad está en contra de mi sistema de referencia, siempre va a menos. Vy cuadrada es igual a Voy cuadrada menos nuevamente dos veces la aceleración, en este caso la de la gravedad, por el desplazamiento en Y. Y la ecuación para el desplazamiento en Y, si quieren ser un poco más específicos, aquí deberían poner también desplazamiento en X, que es el cambio de posición. Delta Y sería Voy por T, velocidad inicial en Y por tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si ustedes recuerdan las definiciones básicas de esta ecuación que tengo aquí, en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado donde la aceleración es menos g, con estas cuatro ecuaciones podrían resolver cualquier problema de movimiento parabólico. Por ejemplo, si quieren saber cuánto es el desplazamiento en Y, simplemente deben conocer Voy y el tiempo. Si no conocen el tiempo, entonces en el problema deberían darles los datos suficientes para calcular el tiempo. Por ejemplo, con esta ecuación de acá, les deberían dar el desplazamiento en X, la velocidad en X, y con eso despejan el tiempo para poderlo reemplazar acá. Voy a tratar de, en otro video, resolver algún problema de movimiento parabólico, pero es fundamental que conozcan estas cuatro ecuaciones. Con las cuatro ecuaciones resuelven cualquier ejercicio de movimiento parabólico. El resto es identificar las variables que tengo y saber qué es lo que quiero calcular. Como les digo, el resto es analizar el problema, y la parte fundamental que tenemos que hacer es leer claramente el problema. Leemos el problema, anotamos datos y aplicamos en las ecuaciones. Espero que esta explicación básica de parabólico les sirva. Igual, como les digo, voy a resolver otro problema, algún problema de movimiento parabólico ya con números. Eso sería todo por el video.